Bueno, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por la invitación. Hoy es un poco la segunda tanda de un encuentro que tuvimos ayer sobre el mismo tema y me encantó hablar del tema que sé, pero también me encantó muchísimo escuchar todos los colegas porque van a ver hoy que van a abordar el mismo tema de ángulos diferentes. Y creo que, como acabé yo ayer, vais a acabar muy entusiasmado por lo que puede ser el patrimonio cultural en un país tan lindo como México. Lo que os voy a presentar hoy es un poco el resumen de mis últimos 11 años de carrera con el PNUD, y en el cual un poco vamos a mezclar dos temas, ¿verdad? Vamos a mezclar la emergencia, el desarrollo, y en el cual vamos a ver qué importancia tiene el patrimonio cultural en algo que yo llamo efecto choque, y vais a ver el porqué. Quería empezar la charla diciendo, me disculpo por los compañeros que ya se escucharon la chapa ayer, perdón, que vivimos en un mundo muy complejo, ¿verdad? Y hasta aquí no digo nada nuevo, pero sí lo que quisiera aportar son los datos del por qué ese mundo es tan complejo. Hoy en día 800 millones de personas viven en pobreza extrema, aún si 1 millón de personas ha salido de la pobreza. La media es que de 4 sobre 10 personas que salen, vuelven a caer. ¿Eso qué quiere decir? Sobre todo hemos hecho un estudio en Latinoamérica. Queremos decir que aún no tenemos políticas públicas que una vez que te han quitado de la pobreza, te pueden mantener arriba. Y le hago un ejemplo. Viene un huracán y pierdo la casa. Si no tengo un seguro, o si no tengo una política pública, no puedo recomenzar mi vida, ¿verdad? Y entonces ahora todos los estudios van más hacia cómo no podemos impedir a la gente de volver otra vez a caer una vez que lo hemos sacado. Y lastimosamente, es un dato que me duele, hablando de desigualdad, estamos en un mundo donde el 1% de la población, 64 individuos de ese mundo, detiene 50% de los recursos mundiales. Vivimos en un mundo donde lastimosamente en enero el único país que ha declarado una ley para equidad de salario entre hombre y mujer es Islandia. No hay otro país. Y si quieres saber un dato que me choca todavía más, es que en 90 países del mundo hay leyes que impiden a las mujeres de entrar en actividades económicas. 60 millones de personas en el 2014, el dato más grande luego de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que dejar su país por causas de violencia, conflicto, guerras. Hoy en día el 40% de la población tiene dificultad de acceso al agua y la demanda de aquí al 2030 va a aumentar del 50%. Hoy en día somos 7.6 mil millones de personas, en el 2050 las estimaciones nos dicen que seremos 10 mil millones. Todo eso que nos dice, eso es un problema que hace 30 años no teníamos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos llamados a solucionar cosas que antes no teníamos, ¿verdad? Tenemos problemas globales al cual se necesitan soluciones globales, ¿no? El acuerdo sobre el desarmamento nuclear. Si le damos al botón, aquí estamos todos en el mismo planeta, ¿verdad? Tenemos problemas globales al cual se necesitan problemas locales, el cambio climático. No sé si ustedes una vez han visto la nube de Chernóbil como iba pasando, ¿verdad? Era algo que ha pasado en Rusia, nos ha afectado a todos. Y luego tenemos problemas locales que necesitan soluciones globales. Yo soy de Italia, si ustedes vivirían en la isla de Lampedusa, en el medio del Mediterráneo, cada día pudieran ver 4 barcos de migrantes que llegan a la isla, donde el alcalde tiene que dar solución. Una vez dijo, no tengo solución ni para los vivos ni para los muertos de esa isla. Y está allá con un problema local esperando que un tratado entre los países del mundo pueda solucionar ese tipo de problema. ¿Qué quiere decir? Que los paradigmas de desarrollo en el cual hemos trabajado hasta ahora ya no funcionan más. Ya, y eso lo podéis ver también a nivel de gobernabilidad democrática, lo que está pasando en los países, estamos viendo una tendencia hacia otro lado. La gente necesita soluciones nuevas, ¿verdad? Algo tenemos que cambiar. Y la buena cosa es que
en ese mundo que se necesita soluciones diferentes, en el 2015, luego de los objetivos del milenio, que eran 8, otra vez los países del mundo se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo para alcanzar alrededor de 170 metas con 17 objetivos, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí tenemos las varias dimensiones, desde la pobreza, desigualdad, desde la salud materna, a la innovación, desde los mares a la paz, nos hemos puesto de acuerdo. Y os puedo decir algo, yo encuentro eso una cosa fantástica. Cuando era el 2015 y habíamos acabado con los objetivos del milenio, me parecía increíble que habíamos logrado reducir de la mitad la pobreza, ¿no? Me parecía increíble que todo el mundo tuviera un mismo lenguaje para ir en una misma dirección. Creo que eso es un esfuerzo enorme que no es de las Naciones Unidas, sino de todos los países, para que ese mundo esté mejor. Y el mundo está mejor. El mundo está mejor porque hoy la mayoría de las personas tienen acceso a la educación, porque hoy, aun si estamos aumentando, también estamos aumentando la calidad de la educación. O sea, estamos haciendo esfuerzo, ¿verdad? El hecho que la innovación nos puede dar acceso a millones de cosas, de información del cual no teníamos idea, ¿verdad? El año pasado estuve en Yale, en un programa de liderazgo, y me acuerdo el cuento de mi amigo de Liberia, un médico que había trabajado en el ébola, y me dijo, ciencia ficción, Rita, nosotros en las zonas rurales más remotas, los análisis a las mujeres lo hacemos con un dron. Y digo, ¿cómo, Ibrahim, con un dron? Sí, sí. El kit de los análisis vuela, llega la mujer se hace el análisis y vuelve al hospital. No me lo puedo creer. 2018, Liberia. Y tengo esperanza. Tengo esperanza porque creo que, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Ideas increíbles. El otro día estaba en Waze, en México, y veo que hay vendedores ambulantes que te llevan el desayuno. Y empecé a reír. Empecé a reír y pienso que el primero que tuvo esa idea, teníamos que darle un Nobel a la innovación. Es increíble. Algo que nace para llevarte de un punto al otro, se transforma en una plataforma para que una persona que gane poco haya tenido eso, pienso que nos traerá buenas cosas. Pero sí, es complejo, ¿verdad? Y el desarrollo es complejo. Y ahora, para mostraros un poco la dificultad, os pediré de venir conmigo en Haití, donde he vivido para 6 años. Si el desarrollo es complejo, cuando en ese crecimiento aquí tenés el PIB de Haití, imaginámonos cuando hay un choque lo que pasa. Los choques que veis en la gráfica son de varias naturalezas. 94-2004 son crisis política de Haití. El PIB se cae completamente, tenemos que volver a crecer otra vez. Pero luego hay un choque muy fuerte, que es el terremoto de Haití del 2010, que hunde el país. Hunde el país, sobre todo por las afectaciones que ha habido, que vamos a ver en un momento. ¿Qué pasa cuando hay un choque? Luego de la reforma de Naciones Unidas humanitaria, todas las agencias de Naciones Unidas, nos hemos puesto de acuerdo. Y hemos aplicado esa reforma donde cada uno tiene un mandato. Y el mandato del PNUD es de recuperación temprana. ¿Qué es? Recuperación temprana es un puente que une la emergencia al desarrollo, y ahora lo voy a mostrar prácticamente cómo, en el cual ya desde los primeros instantes de la emergencia, no te vamos a dar el tanque de agua, que también es importante, no. Vamos a hacer acciones para que tú puedas construir el desarrollo de tu país. Y entre todos esos triángulos, ¿no?, la emergencia que va bajando, el desarrollo que va aumentando, hay un pequeño triángulo que es la preparación. Ese triángulo es fundamental. Un país que tiene mapa de riesgo, un país que tiene sus protocolos que funcionan, un país que tiene alerta temprana, un país que sabe qué institución hace qué cuando hay un terremoto, es un país que salva vida, es un país que ha empezado a salvar vida antes que la emergencia llegara. Y entonces, en un día donde se han muerto más de 200.000 personas, donde hemos tenido 1 millón de desplazados viviendo en campos,
donde el daño a la economía ha sido de 8.000 millones de dólares, se ha producido 1 millón de metros cúbicos de escombro. 1 millón de metros cúbicos de escombro, hicimos el cálculo en camiones de 16 metros cúbicos cada uno, es una línea de camiones desde Canadá a la Tierra del Fuego. Eso era el problema que teníamos en Haití el 13 de enero, el día después del terremoto. ¿Y qué hemos hecho con el Perú? Hemos, creando ese puente, ¿verdad? Hemos empezado a limpiar los escombros con hombres y mujeres de las comunidades, lo que llamamos cash for work, empleo temporales. Esos escombros han sido reciclados y con los escombros hemos realizado las adoquinas que estáis viendo. Y los escombros, que eran considerados un desecho, se han vuelto una riqueza, ¿verdad? Creando empleo al mismo tiempo. Y con esos escombros hemos rehecho los barrios que estaban completamente destruidos. Podéis ver un barrio antes, un barrio después. Y al mismo tiempo hemos empezado a trabajar con la gente que estaba en los campos para que volvieran a su barrio de origen. Ahora, ¿cuándo hemos hecho eso? ¿Qué hemos hecho con los líderes comunitarios? Primero, hemos hecho mapas de riesgo para entender si la zona era roja, amarilla o verde. Si la zona es roja, no puedes construir. Si es amarilla, puedes construir con trabajos de mitigación. Si es verde, no hay problema. En los barrios donde la zona era roja, como pueden ver en la foto, hemos hecho plazas públicas para que la gente no pudiera construir. Hemos puesto iluminación pública con las mujeres. ¿Por qué con las mujeres? Porque había barrios en los cuales las mujeres venían violadas constantemente. Y entonces las mujeres decían, ponernos por favor la lámpara aquí, porque aquí disminuimos la violencia. O ponerme la lámpara aquí, porque mi hijo esta noche puede estudiar. Y en uno de esos ejercicios de planificación comunitaria, llegamos a un barrio y les piden de construir una cancha de fútbol. Ahora dijimos, con todos los problemas que tiene Haití, ¿por qué una cancha de fútbol? Porque para ellos es demasiado importante. Porque para ellos el fútbol, si ustedes estarían en Puerto Príncipe cuando juega, son súper fan de Argentina y Brasil. Cuando juega Argentina y Brasil no se mueve nada. Porque el fútbol es parte de su identidad. Aún si todos no tienen historia, pero lo sienten suyo, ¿verdad? Entonces hemos dicho, es algo que está en una zona verde, es algo que nos ha pedido la comunidad, hagamos la cancha de fútbol. E hicimos la cancha de fútbol. Y lo que pasó con la cancha de fútbol fue algo que no nos podíamos esperar nunca. La comunidad pobre ha empezado a alquilar la cancha a los hijos de los ricos de otra comunidad. Y la cancha de fútbol se ha transformado en un medio de vida. No es que han tenido el pasto, lo han mejorado, lo han colorado, lo han pintado. Y las señoras han empezado alrededor, cuando había el entrenamiento de los pequeños, a vender Coca-Cola, a vender bebida y comida. Y la alcaldía rehecho toda la calle que estaba alrededor y pusieron iluminación pública. Entonces el barrio se transformó en un barrio donde nadie hubiera ido, en un barrio donde se podía estar de manera tranquila y donde además había actividades increíbles. Os quiero hacer una paréntesis que es algo que me impactó muchísimo. En Haití no hay árboles. Cuando pusimos el pasto artificial era de noche. Y entonces como un tapiz. Nunca me olvidaré cuando los novios, muy joven, empezaron a pasear mano en la mano en el tapiz. Y dije, ¿ahora qué hacemos? Y para los días dijo, que gocen de ese verde que es artificial. Algo que para nosotros es tan importante el verde, parte de, allá no lo tienen. Y los niños y las parejas para 2 días gozaron de un pasto artificial. Os pido de poner al centro de círculos concéntricos, como si fueran impactos social y económico, el terreno de fútbol. El cambio que ha habido el terreno de fútbol ha tenido un impacto en el barrio, en la sesión comunal. Si hubiéramos construido 20 terrenos de fútbol, seguramente hubiéramos cambiado el entero municipio, ¿verdad? Y ahora os pido de volver a México. Y otra vez os voy a presentar el PIB de México, desde el 80 al 2017, también aquí, choques diferentes, varios choques económicos, 82, 94, 2009 y dos choques de temblor, 85 y 2017.
Lo dell'85 tenendo l'impatto del PIB 2.1, 2.4, lo del 2017 mucho más pequeño, 0.2. Ahora, lo primero que ves que es un país cuando es fuerte reacciona mucho mejor, ¿verdad? Haití es tan complejo que una vez que tienes un choque es mucho más difícil que te recupere, mucho más sencillo para un país como México. Luego del 19S, es la onda sísmica que hemos hecho. También aquí hemos trabajado para construir ese puente entre la emergencia y el desarrollo y hemos trabajado en tres estados, Morelos, Puebla y Oaxaca. En Morelos nos llamaron porque habían hecho una estrategia de Unidos por Morelos, en el cual ya ellos se habían organizado, mirar la diferencia entre un país como Haití y México, ¿verdad? 14 economías del mundo, en el cual nos han pedido, perdón, hemos visto que hemos tenido problemas en el componente de vivienda, ¿nos pueden ayudar? Claro que sí. Entonces allá con técnicos expertos hemos profundizado lo que había sido la estrategia de vivienda de Unidos por Morelos y hemos ido dando recomendaciones y mejorías. Misma cosa por Puebla. Con Puebla ellos ya habían tenido una respuesta, pero hemos sistematizado la experiencia de Puebla. Cuando sistematizamos, vemos lo que ha pasado bien y lo que ha pasado mal. Y dónde hay área de mejoría, podemos revisar. Y lo que hemos hecho, ¿qué es? Revisar la regla del FUNDEN, revisar lo que había pasado con el protocolo, revisar las responsabilidades y hemos dado recomendación. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Como habéis visto antes en el triangulito, si yo me preparo mejor, si yo lo hago mejor, al próximo temblor que seguramente va a llegar, salvaré vida. En vez de Oaxaca, mientras ahora hemos trabajado de arriba hacia abajo, en Oaxaca hemos trabajado de abajo hacia arriba, hemos trabajado directamente con las municipalidades de San Francisco del Mar y San Mateo del Mar para crear planes de recuperaciones directamente con las comunidades, involucrándolas, ¿verdad? Y diciendo qué podemos hacer para que esa comunidad se pueda restablecer luego del temblor. Y esos planes ahora están siendo implementados. Toda esa primera parte hace parte de un primer componente que llamamos en ese puente fortalecimiento institucional. Una otra parte importante, un otro componente ha sido de vivienda. Cuando se te ha caído la casa, tú no esperas el gobierno, el PNUD, UNICEF, no esperas a nadie. Tú empiezas a reconstruir. La autoconstrucción es algo muy importante. Y entonces hemos hecho un manual con talleres para que la gente pudiera autoreconstruir mejor, porque no es lo mismo que yo hago un muro de carga y le doy más material, eso quiere decir que te estoy ayudando a construirlo mejor, porque si va a venir otro temblor y en Oaxaca tiembla todos los días, de 5.4 en adelante, si tú me estás reconstruyendo eso, estamos reconstruyendo mejor, y eso está en el mandato del Perú. Y la tercera parte, el tercer componente, ha sido inclusión económica. Hemos apoyado 480 mujeres en relanzar la empresa que habían perdido. Y de todas estas mujeres, hoy os quiero hablar de Francisca de la Cruz Herrera. Francisca de San Francisco del Mar, en el segundo temblor, ha perdido su empresa. Ella cocinaba, hacía cocina típica de Oaxaca, y lo perdió todo. Y cuando hablé con Francisca, me dijo, nunca hubiera pensado uno que hubieras vuelto. Y fuimos la primera vez a presentar el proyecto a octubre, hace un año, nunca pensábamos que hubieran vuelto, ustedes del PNUD. Ya no tenemos confianza en nadie. Luego le dijimos, Francisca, vamos a hacer un entrenamiento para que no solo puedas tener otra vez tu empresa, para que la puedas tener mejor. Y el entrenamiento fue para 3 meses en marketing, gestión de empresa y contabilidad y autoestima. Autoestima, por la experiencia que hemos tenido, es fundamental. Una vez en Haití, me acuerdo que cuando hicimos la evaluación del mismo programa, una señora dijo, el simple hecho que tengo un diploma hace que la gente en el barrio me trate mejor. Es fundamental saber que luego que te ha pasado algo tan grave tú puedes recomenzar tu vida, ¿verdad? Y luego de esos 3 meses de entrenamiento, hemos devuelto a Francisca los medios con lo cual podía tener otra vez su empresa. La cocina,
la licuadora, la cambiadora, para que pudiera empezar su vida otra vez, pero mejor. Y cuando le hemos preguntado, Francisca, ¿pero qué te ha gustado más de todo eso? Cuando hemos vuelto, nos ha agradecido, era súper contenta. Digo, mira, Anita, lo que más me ha encantado es que con mis compañeras ahora estamos todas juntas en un mercado y nos sentimos más fuertes. Porque ya lo hemos pasado y ya hemos visto que hemos podido ir adelante. Y sabemos que ahora todas juntas podemos hacerlo mejor. Hemos construido resiliencia, ¿verdad? El hecho que eres más fuerte adelante de un desastre. Y ahora tienen un mercado en San Francisco. Ahora os pido de poner otra vez a Francisca al centro de sus círculos concéntricos, donde el impacto en la vida de Francisca ha tenido un impacto en la vida de otras 40 compañeras que han creado un mercado, que han tenido un impacto en el barrio. Imaginaros si en San Francisco lograríamos hacer eso para todas las mujeres que tienen empresa de calle, ¿verdad? Seguramente tendríamos un impacto en todo el municipio. Ahora os pido de hacer un ejercicio, de cerrar los ojos e ir a vuestro pueblo o a vuestro barrio de Ciudad de México, ¿verdad? Y pensar que vuestra iglesita, de donde pasaban cada día, de vuestra biblioteca, se haya dañado, ¿verdad? Es parte de una cosa mucho más profunda. Es algo que va mucho más allá de ser parte del patrimonio cultural de México. Hace parte de vuestra infancia, de la señora que os vendía el pollo delante de la iglesia. Hace parte de vuestra identidad, de vuestro recuerdo, de vuestro sentimiento, ¿verdad? Eso es lo que hablamos cuando hablamos de patrimonio cultural. Entonces, si ponemos al centro de esos círculos concéntricos la recuperación, el mantenimiento, la restauración del patrimonio cultural, no solo estamos teniendo un impacto social, no, el primer impacto es en nuestra identidad, ¿verdad? Y no sé cuántos de ustedes han visto el primer episodio de Chef Table, donde hay el chef Massimo Bottura, donde habla de una parte de identidad italiana que, como en México, es fundamental para nosotros, que es la gastronomía. Terremoto del 2012 en Italia, en Emilia Romagna, donde se produce el parmigiano, se rompe toda la pieza de parmigiano reggiano. El parmigiano reggiano, cada pieza son 500 euros. Imaginaros ustedes que los bancos reciben el parmigiano reggiano como contrapesa de un préstamo para prestarte la casa, porque es un valor real. Se rompen todas las piezas de una región. Quiere decir que toda la gente que trabaja en la leche, producción de queso, no tiene más trabajo. Para un año entero ha perdido todo. ¿Qué hace él? Recuperación del patrimonio. Lanza una campaña para que todos los otros chefs famosos del mundo, incluido Enrico Olivera, lanzase una campaña para el risotto producido con ese queso que estaba roto, y salva toda la economía de una entera región. Ahora, imaginaros que al centro de todo eso pongamos los 2.200 edificios que han sido dañados luego del terremoto del septiembre de 2017. Imaginaros el impacto de recuperar todo ese patrimonio en las ciudades, en los barrios, en los municipios, en la vida de la gente, que se refleja en su historia. Y eso sí lo hemos hecho con el PNUD y lo hemos hecho en varias partes del mundo. Y el mensaje que aquí quiero pasar, cuando os voy a dar esos ejemplos, es que el patrimonio cultural va mucho más allá de lo que la gente piensa solo como turismo, ¿verdad? En Kosovo ha habido una guerra. Lo que hemos hecho es que hemos involucrado gente que habían estado en conflicto de diferentes comunidades que no se hablaban, para que pudieran restaurar el patrimonio cultural y para que entonces el patrimonio cultural se volviese no solo un medio de vida, sino también un medio para restablecer el diálogo entre gente que había luchado entre ella, ¿verdad? Misma cosa en Chipre. Chipre es una isla dividida en dos. Han tenido conflicto, ha habido una misión de paz. Tenían patrimonio compartido. Hemos creado brigada, gente, jóvenes, mujeres, de gente que venía del uno y de la otra parte del barrio, para crear un proceso de diálogo de paz a través de la reconstrucción del patrimonio. Y ese es fundamental cuando tenemos que recrear confianza,
cuando Francisca me dice, nunca pensaba que iban a volver, porque el dinero no me ha llegado en la tarjeta para reconstruir mi casa, y entonces el patrimonio cultural, el restauro de todo eso puede volver un medio para crear diálogo, para restablecer la confianza que se ha perdido. Territorios ocupados palestinos. Cuando decimos palestino, yo creo que en la cabeza de muchos los rackets que bajan, ¿no? Nos viene en mente inmediatamente el conflicto que hemos hecho. Hemos creado rutas turísticas donde la gente del barrio, uno, ha tenido trabajo, dos, ha repristinado el patrimonio cultural, tres, hemos creado rutas turísticas, cuatro, la gente se ha vuelto guía turística de su propio territorio, mostrando otra cara de los territorios palestinos que no fuese simplemente lo del conflicto. Y el último ejemplo, lo de Panamá, lo mismo hemos hecho en el centro histórico, hemos creado escuelas, talleres para cada barrio, para restaurar el centro histórico, hemos creado un centro cultural para que las personas tuvieran empleo antes cuando podían restaurar, luego para el mantenimiento del patrimonio cultural y como vías turísticas. Recuperación de patrimonio, creación de empleo, creación de diálogo, creación de plazas, proyectos que tengan impacto a nivel integral, son todas cosas que hemos hecho y que estamos trabajando, hemos hecho en varios países del mundo y que estamos trabajando hoy para ver si pudiéramos hacer lo mismo y replicar las mismas experiencias aquí en México. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a Rita y si alguien tiene preguntas, por favor. ¿Y se la podéis hacer sin? Sí. Empezamos con la chica con la polera de Raya. Ok, hola, buenos días. Mi nombre es Elvira. Yo vengo del municipio de Valle de Chalco, que es una de las zonas más marginadas del Estado de México. Ahí tenemos unas lagunas en las cuales ya llevamos durante mucho tiempo intentando decirles a nuestros gobiernos que lo veamos como un aspecto turístico. Hay garzas, hay infinidad de aves, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se puede hacer esto. Llevamos aproximadamente 8 años intentando que esto se pueda hacer y que haya apoyo del gobierno. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo lo podemos hacer nosotros como sociedad civil? Tenemos un capital humano de aproximadamente 30 personas, pero siempre es esta situación de enfrentarnos contra municipios, no se puede enfrentarnos contra el gobierno del Estado de México, no se puede. Entonces, ¿cómo pudiéramos generar a lo mejor esa, explotar este aspecto turístico para nuestro municipio, que es un municipio dormitorio en donde todos nada más llegan a dormir porque vienen a trabajar a la Ciudad de México? Muchas gracias. Gracias. Mira, lo primero, siempre, y eso hay estudio que lo dice, no soy yo, la sociedad civil se tiene que organizar, bien organizada, ¿verdad? No es lo mismo que somos 30 individuos, no es lo mismo que somos una asociación que habla de la protección de esa zona de México, ¿verdad? Y que esa asociación, hoy en día tenemos plataforma, empieza a pedir firmas, ¿para qué? Es verdad, más hacemos masa, más allá. No es lo mismo que sois organizado, pedís 10.000 firmas de todas vuestras personas que viven en Ciudad de México, que viven en Estados Unidos y tenéis 100.000 firmas a presentar al Congreso, que a lo mejor podéis lanzar una campaña de crowdfunding para que las personas que os den la remesa lleguen a eso. O sea, creo que hoy es un poco lo que decía antes, los instrumentos que tenemos son infinitos, estoy segura que en ese pueblo, como pasa en mi pueblo de 5.000 habitantes, tenéis un súper famoso que se ha vuelto físico químico en Estados Unidos, que enseña aquí a la universidad, a LUNAM. O sea, la red, el potencial de la red hoy en día y la rapidez con la cual ustedes como red pueden actuar es enorme, ¿no? Entonces creo que lo primero es organizarse, ¿verdad? Pero organizarse a nivel, constituirse, ¿verdad? Luego tenéis muchísimo, ver un poco vuestro potencial, a dónde está, qué personas tenéis en vuestra red,
Si sois 30 personas, sois 30 familias, sois 30 personas que estoy segura tienen persona migrada, soy segura que tienen personas que han logrado muchísimo éxito en la vida, crear network y hacer que eso se organice de manera muy bien hecha, ¿verdad? Y cuando digo organizar, hacer un estudio de factibilidad, ver si eso es, ¿verdad? Hacer que, Raúl lo decía ayer, ¿no? El voluntariado cuenta mucho, que alguien nos haga el estudio, que alguien nos haga una campaña de mercado. Esas son todas cosas que pueden hacer ruido, ¿verdad? Para que, estoy segura, como siempre pasa hoy en día, cuando eso está en las redes, el congreso local, el congreso central, los puede escuchar mejor, ¿verdad? Otra pregunta, ya estaba el señor, no, la señora, y luego usted, la señora con la polera morada. Ah, gracias. Efectivamente, bueno, creo que, no sé. Efectivamente, cuando vino el temblor, aparte de lo que sucedió es que la gente estaba ahí antes que cualquier institución para sacar sus vírgenes, sus cristos, etc. Y esta parte de la confianza aún se perdió más en las instituciones, cuando las instituciones llegamos después, un poco tarde, sin poder dar un seguimiento muy, muy puntual, sin poderlos acompañar, sin poderles dar respuesta. Algunos problemas que hemos observado, uno de ellos es que la gente no va a esperar a que el templo se reconstruya. Ellos ya, ahorita ya a la semana, ya tenían sus carpas, sus cristos montados, sí. Ya habían hecho una propuesta para seguir adelante con su vida comunal, sí. Lo cual es muy importante. Y sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo podemos sensibilizar a las instituciones de esa necesidad realmente de trabajar de la mano con ellos? Es muy difícil trabajar con la gente porque no es algo inanimado, es algo que está completamente en movimiento y sin embargo nos cuesta mucho trabajo porque no estamos ni capacitados para trabajar con ellos, no tenemos la infraestructura suficiente para ello. Entonces todo esto complica y acaba siendo que uno mejor se repliega y mejor ya no prometo, ya no visito, porque bueno, ¿para qué voy a visitarlos si nada más puedo abrazarlos y es lo más que puedo hacer, ¿no? En vista de que no hay una verdadera plataforma para poder dar una respuesta efectiva a la gente que de alguna manera ya se organizó en vida, ¿no? Ya no nos necesitan, por decirlo así. Mire, tanto por experiencia cuanto por creencia, creo que una vez que se rompe la confianza, la cosa más importante a restablecer es el diálogo, ¿no? Y eso lo digo como persona casada, como persona que hace parte de una familia del sur de Italia, pero lo digo por el trabajo que hago. La cosa más difícil que tenemos en Naciones Unidas es dialogar cuando hay un jefe de Estado que te quiere lanzar otro experimento nuclear. La cosa más difícil es, no, un momento, dame 10 minutos para primero nos encontremos y luego podemos hablar y encontrar una ruta, ¿verdad? Entonces, encontrar el mecanismo con lo cual se restablezca el diálogo es fundamental. ¿Qué hicimos en Haití? Le doy un ejemplo. La comunidad, estamos hablando de casos extremos, ¿verdad? Porque Haití tiene el 70% de gente que vive entre 1 y 2 dólares por día. O sea, 40% de pobreza extrema, 30% pobreza media. De eso estamos hablando. Por lo cual, imagínese usted, cuando yo no tengo la dignidad de llevar un pedazo de pan a mis hijos y me ha venido un terremoto, ¿qué lucidez puedo tener para hablar? Pero yo hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho era organizarnos otra vez, lo que decía antes, ¿verdad? Hemos creado plataformas comunitarias donde por cada barrio hemos tomado líderes comunitarios. Gente en la cual la gente confía, ¿no? Porque Juan es una persona bien. Porque Juan es una persona que ha hecho algo por nuestro barrio, porque Juan, yo le delego que puede hablar por mí, ¿verdad? Y luego hemos tenido, entre la plataforma comunitaria y la alcaldía y las instancias, conectores, movilizadores comunitarios, ¿verdad? Gente que crea un diálogo, seguramente habéis tenido gente que antes ha trabajado por la alcaldía, alguien que ha hecho algo que pudiera crear ese puente de diálogo, ¿verdad? Y otra cosa súper importante es la transparencia. Una vez que hemos hecho ese diálogo y nos hemos puesto en algo, es crear instrumentos de transparencia.
y eso está estudiado en todo. A cuanto más tecnología, más transparencia. Ustedes en México tienen el mobile money, pagan con eso, y de eso cualquier estudiante del Tecnológico de Monterrey os puede hacer una plataforma para ver si el dinero viene o no viene, y cada quien con un SMS puede, o sea, transparencia. Porque cuando la gente empieza a ver que efectivamente el dinero ha llegado, se hace una plataforma online, que lo que se había prometido se hace, y puede hacer ese seguimiento que ustedes llaman veeduría social, se empieza a restablecer, ¿verdad? Se empieza a restablecer esa fractura que hay entre la sociedad y las instituciones. Y en eso, por ejemplo, lo hemos hecho, hemos apoyado diálogo de esa naturaleza, es parte de nuestro mandato ser un puente entre los diferentes niveles de gobernanza, ¿verdad? Y entonces la transparencia crea confianza. ¿Por qué lo ven usted? Cuando toma la aplicación en Telcel y ven que le faltan 2 megabytes, están empoderados para llamar. ¿Por qué acaba el crédito, verdad? Esos son todos sistemas de innovación que tenemos. Tenemos todos el acceso a la nueva tecnología y creo que entre el diálogo y la nueva tecnología sí tenemos medios para recrear esa confianza. La parte más difícil es el seguimiento, ¿no? Crear también instrumentos de veeduría social, que una vez que hemos tomado un pacto, hay gente que me toca la puerta y dice, gobernador, no, perdona, tú me habías dicho que para el 15 de febrero eso hubiera estado. Tengo 10.000 personas que me están esperando, eso se tiene que dar, ¿verdad? Entonces creo que esos son todos mecanismos que ayudan a restablecer diálogo, confianza y a crear mecanismos que pueden dar seguimiento a todo eso. Rita, bueno, felicitarte, me pareció excelente tu ponencia, me sirve muchísimo en este momento. Yo soy parte de la Dirección de Educación Social de la Coordinación Nacional de Conservación y en este momento justo estoy diseñando un curso, taller, que inicialmente iba a ser para conformar grupos coadyuvantes, que es una figura que tiene el propio INAH, reconocida con un respaldo, digamos, legal, justo para atender particularmente a la delegación de Xochimilco, de la que yo ahora también soy parte, y inicialmente íbamos a ir creando, ¿no?, los grupos coadyuvantes, y de pronto dimos el cambio porque se sumaron como propuesta alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, todos, la mayoría al menos, de Antropología Social. Dijimos, bueno, pues en lugar de nosotros crear esos grupos coadyuvantes, vamos a generar un diseño, un proyecto de capacitación de estos chicos para que ellos se vuelvan los capacitadores y los formadores de estos grupos coadyuvantes. Sí. Entonces, parece increíble, pero esta visión que me das ahora entre conectar el patrimonio cultural, que en todos los casos va a estar ahí, es el objetivo, pues, de nosotros los restauradores, nada más esta idea de vincularlo con el bienestar de la comunidad y buscar, ¿no?, como resultado, como producto, el bienestar de esos grupos coadyuvantes que vamos a generar, me cambia toda la perspectiva. Pero me permitiría añadir, ¿no?, o sea, siempre volviendo al discurso de los círculos concéntricos, tiene una asociación como Yolcán, que para Xochimilco ha hecho algo increíble, ¿verdad? Sí, sí. Que te llegue la canasta en las lomas y que tú puedas escucharles. Sí, sí, sí. Tapar, o sea, cuando tocar a la puerta, ¿cómo lo habéis hecho, verdad? Uh-huh. ¿Cómo habéis podido poner juntos las personas que trabajan en las chinampas para que se agregaran? Eso es fundamental. Porque nadie como el campesino de la chinampa, que ha tenido confianza en otros 100 campesinos para poner su producto en una canasta, le va a contar a usted, mucho mejor que yo, cómo lo ha podido hacer para que hoy los productos de las chinampas puedan estar en nuestras casas y tan felices, ¿verdad?, con una técnica milenaria. Eso es algo en el cual creo fundamentalmente. Nadie como Francisca de la Cruz podría contar a otra mujer que lo ha perdido todo cómo lo ha hecho. Porque Francisca ha vivido su experiencia en su vida. Yo no, he vivido otra y les podré contar de otra. Pero hacer piña entre la gente que lo ha vivido, eso es fundamental. Porque lo que pasa es que muchas veces, gente que no lo ha vivido, da soluciones que no pueden ser adoptadas. Y entonces la involucración de quien lo ha vivido y de quien ha tenido una historia de éxito como puede tener, hay que escucharles. Claro.
y replicar las experiencias de éxito, ¿verdad? En eso creo fundamentalmente. Pues te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, sin más, yo les agradezco muchísimo por esos días. Lastimadamente hoy no podré estar, pero bueno, tienen mis contactos y con gusto de poder apoyar en otras experiencias similares. Muchísimas gracias y buena continuación.